inspirados por el Espíritu Santo y por el amor a las almas, siete el número perfecto de la Biblia. Entre ellos estaba el fenecido hermano Milton Donato, la hermana Esperanza Lara Puente, el hermano Manuel Rivera y su esposa hermana Josefina y la hermana Dionisia Torres y otros. Estos hermanos viajaban desde Manhattan hasta la sección de Greenpoint en Brooklyn, donde había una pequeña obra de origen puertorriqueño, siendo que viajar tan lejos para ir a adorar a Dios de la gloria, y siendo también ya que Opa, bendito Dios, el tiempo de la colonia puertorriqueña empezaba a crecer. Decidieron este grupo de hermanos empezar una nueva obra en la calle 104 y Park Avenue. Para este tiempo llegó de California el hermano Juan Lugo, quien se encargó con su esposa Isabel Lugo de dirigir la pequeña iglesia naciente. Jamás pensaban aquellos siete hermanos que aquella pequeña obra que comenzaba aquel glorioso día llegaría a conquistar los lugares y triunfos que hasta el presente han conquistado. Lo que tal vez en aquel entonces muchos llamaron una locura ha llegado a ser no solamente lo que hoy se conoce como la Iglesia de Dios Pentecostal, la sinagoga, sino más bien podríamos decir lo que hoy se conoce como el Concilio Latinoamericano de Nueva York, que cuenta con más de 1,100 iglesias en Estados Unidos y en otros países latinoamericanos, pero la sinagoga, fue la Antioquía moderna del latino del Concilio Latinoamericano en los Estados Unidos. Veamos ahora cómo la obra de Dios en beneficio de las almas, aquella pequeña obra con siete hermanos llenos del Espíritu Santo, empezó a crecer, y al poco tiempo el Bensland donde estaba no era suficiente para acomodar las almas que ya se habían convertido al Señor. Entre los primeros convertidos se encuentra la querida familia de aquel que fuera tan querido en nuestra iglesia, el hermano Juan Julio González y su esposa, a quien cariñosamente llamaban la hermana Sisa, madre de la hermana Lupín González, quien está en el seno del Señor. Así la obra crecía y hubo la necesidad de buscar un lugar más amplio. Encontraron un lugar para rentar en la calle 115, entre Quinta y Lenox. Al pasar el tiempo, el local también se hizo pequeño y volvieron a buscar otro lugar más amplio, ya que la iglesia continuaba creciendo. Encontraron una sinagoga judía en la calle 109, entre Park y Madison Avenue. Siendo que era una sinagoga judía, de allí nació el nombre que hoy se conoce como la sinagoga, el cual es conocida en todo Estados Unidos, América, Centroamérica, Suramérica, México, Europa, Francia y por todo los continentes de la tierra se conoce lo que hoy es la iglesia, la sinagoga. Después de aquel pionero, el hermano Juan Lugo, hubo una pequeña sucesión de pastores, entre ellos nombrados el reverendo Frank Franklin Perry como director de la obra, hermano Ramón Reyes, hasta que por la providencia divina llegara el reverendo José Martínez Jr. desde Puerto Rico a tomar el pastorado de la muy conocida iglesia de la sinagoga. Usamos la expresión providencia divina en el caso del hermano Martínez porque fue por medio de que él en el año 1951 y en el mes de junio llegó de Puerto Rico el reverendo Abelardo Berríos, quien tomó timón de la obra al comenzar su ministerio pastoral. Lo primero que tuvo que hacer
en nuestro aniversario número 86, aquella pequeña obra que comenzó hace con 7 hermanos, es conocida en todo el mundo hispano como la Iglesia de Dios de Pentecostal La Sinagoga. El 24 de diciembre de 1991 fue un año muy triste para la Iglesia de la Sinagoga, ya la partida de nuestro hermano reverendo Gerardo Ríos, quedando en esta iglesia administrada por el Comité Timón, compuesto por hermano Joaquín Maldonado, que partió ya con el Señor, hermano Julio Puro, que también partió con el Señor, y el hermano José Burgos, que vive en Florida. En nombre de noviembre 8 de 1992, el Comité Ejecutivo del Concilio Latinoamericano, junto al reverendo Santo Román, presentaron a la iglesia en una reunión al reverendo Carmelo Truperio como el hombre elegido para pastorear esta hermosa iglesia. El 15 de noviembre del mismo año fue instalado como nuestro pastor. Su ayuda espiritual fue de grande bendición en nuestros medios. Hombre que con gran visión Dios le permitió renovar nuestro templo y bello templo, el cual disfrutamos hoy para la gloria de nuestro Dios. En el mes de enero de 1998, el hermano Roberto, motivo a la enfermedad, decidió trasladarse a Puerto Rico. Luego el Concilio Latinoamericano instaló al reverendo Cecilio Padilla Jr. para pastorear esta iglesia. Cuando el reverendo Cecilio tuvo que salir, regresó nuestro hermano Carmelo Roberto para pastorear la iglesia de nuevo, y al término de 2 años tuvo que regresar hacia Puerto Rico por causa de enfermedad. El 28 de octubre del 2007 fue instalado nuestro hermano reverendo Samuel Cruz junto a su amada querida esposa Luz Cruz. Hasta hoy el reverendo Samuel Cruz y su amigo es nuestro pastor, el cual Dios ha usado de una manera especial, con mensajes llenos de unción de Dios. Somos privilegiados de tener como pastor de esta hermosa rey al reverendo Samuel Cruz y su amada esposa. Que el Señor, nuestro Padre Celestial, continúe bendiciendo nuestra iglesia. La iglesia de la sinagoga es la oración en todo, Dios en todo en nosotros. Dios le bendiga, Dios le guarde. Muchas bendiciones y felicidades, iglesia de la sinagoga. A su nombre, toda la gloria. Y toda la gloria, ¿a quién se la damos? Iglesia, ¿a quién? A Dios. A Dios sea la gloria. Hoy nosotros somos testigos del poder milagroso de nuestro Señor. Como por 86 años, ¿verdad, oficiales y líderes? La mano protectora del Dios de toda gloria.